Pues dada la situación de escasez de médicos que tenemos y eso se traduce en que en primaria nos acumulan cantidad de consultas, en especializadas se traduce en las listas de espera, nosotros lo que pedimos es, primero, que no se ponga tope superior, que ya, bueno, el tope que marca la ley marca los 70 años, de hecho los funcionarios, por ejemplo, en nuestra comunidad se pueden jubilar, pueden prorrogar hasta los 70 años. Pedimos que si es voluntario y puesto que en la situación actual tenemos problemas de reemplazo, pues que no se tope de esta manera tan drástica cuando verdaderamente los estamos necesitando, ¿no? Nosotros siempre, como sindicato, siempre habíamos pedido, aspiramos a algo que está muy consolidado en educación, que son OPEs y concursos de traslado periódicos y establecidos. Nosotros tenemos mucho problema, en parte yo creo que el tema de la consolidación del empleo viene precisamente por no tener ni OPEs establecidas periódicamente ni concursos de traslado establecidos periódicamente. Parece ser que todos estamos de acuerdo en que así va a ser. Ahora se están estableciendo los últimos concursos de traslado, por ejemplo, el último que ha salido ha sido de médicos de familia y el anterior concurso de traslado fue en el 2011 y ahora acaba de salir otro. Para el año que viene hay previsiones de OPE, pero esto es fundamental, que sea así, que salgan el 100% de las plazas vacantes, que todos sepamos a qué atenernos y primero porque tenemos que tener prevista cuál es nuestro futuro a nivel de conciliación de vida familiar y laboral, es decir, no podemos estar en una plaza sin saber cuándo, con la incertidumbre de cuándo la van a sacar, cuándo no la va a sacar, cuánto tiempo voy a estar aquí si soy propietario, en fin, lo tenemos que tener una previsión hecha. Yo te voy a hablar de los médicos, casualmente los médicos, la cifra que nos dieron el año pasado y los cálculos deben variar poco, no sé si, creo que no, estaba en torno al 23%, éramos la profesión o la categoría con más alta tasa de temporalidad. En el tema de la exención de la guardia ya entramos en un tema que es de salud, lo consideramos desde el sindicato, un tema de salud laboral, pura y dura. Y ahí están, que nos cambian los ritmos circadianos y eso nos afecta a todo. Eso hay estudios y no hace falta aludir a ello. Y evidentemente yo creo que es necesario y la administración lo tiene que tener en mente. ¿Qué pasa? Que es por un lado un derecho, pero luego estamos siempre con un derecho que está condicionado a las necesidades asistenciales. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos nunca tenemos derecho.